Comes the National Guard. Do you want me right? Marico, tú sabes que yo me entregué, ¿no? ¿Verdad? Ok, duramos 5 días ya. 5 días ya preso. Ya estábamos en Estados Unidos y resulta que ahora nos pasaron a Tijuana, México. Y ahora en México, llegamos aquí a México y llegamos a Migración. En Migración nos dio unos permisos por 7 días para seguir avanzando, haciendo papeles. Que no sé, que nos dijeron que no nos podían deportar a nuestro país, sino que hay un convenio ahorita para hacer unos permisos de trabajo y ponernos a trabajar aquí. De verdad que nosotros, el sueño de nosotros es el sueño americano, queríamos llegar a Estados Unidos. Que aparentemente a partir del 12 es un nuevo reglamento de que no podíamos ingresar a Estados Unidos, pero a nosotros nos están procesando, no debería de validarnos ese proceso porque nosotros nos están procesando a partir del 9, días antes de que saliera eso, y nosotros nos recibieron y todo, nos procesaron, nos botaron la ropa, tenemos 5 días así que nos han dejado sin bañarnos, mala alimentación, desde ayer prácticamente desde esta mañana no comemos nada y nos engañaron. Pensamos que ya íbamos a entrar, que no iban a procesar porque según John Biden dijo que nos iba a autorizar a quedarnos. Y mira lo que está sucediendo.